Quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roé, pastor de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Raíces hebreas. Descubre tus raíces hebreas. Más bien, Yahshua es quien nos busca. Es decir, si buscamos nuestras raíces hebreas, si descubrimos nuestras raíces hebreas, pero las descubrimos porque es Yahshua quien nos busca. Dice en el Tanaj, en la Biblia, Yahshua: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso dice Yahshua. Hay dos casas de Israel, y sobre eso les invito a estudiar las dos casas de Israel. En la página gozoypaz.mx está en audio, está en varios idiomas, está en varios escritos de varios idiomas también, y está en video en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, las 10 tribus no están perdidas, o sea, las 10 tribus perdidas de Israel no están perdidas. ¿Dónde están las 10 tribus? Están entre las naciones. Actualmente están dentro de las diferentes religiones y sectas que hay en el mundo. Yahshua dice: no he venido para buscar sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y por qué yo menciono Yahshua dice? Porque él sigue buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, la casa de Judá está, valga la redundancia, ahora mismo sin Yahshua HaMashiach y con la ley de Dios, la Torá, pero mezclada con mandamientos rabínicos y con muchas tradiciones. Ahora, por eso Yahshua les dijo: ustedes invalidan la palabra de Elohim, la palabra de Dios para los nuevecitos, por seguir sus tradiciones. Eso es la casa de Judá. No tienen a Yahshua y tienen Torá, pero con mucha tradición que no es Torá. La casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, no tiene a Yahshua y tampoco tienen Torá. O sea, están sin Yahshua y sin Torá. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Efesios dice Rab Shaul: ustedes estabais alejados de la ciudadanía de Israel, sin Elohim, sin el Mashiach, lejos de los pactos. Ahora voy a explicar de qué se trata las raíces hebreas. Los asirios, en primer lugar, invaden la casa de Israel, por así decirlo, las 10 tribus, y entonces viene una conquista y Elohim permite, Dios permite, que fueran esparcidos entre las naciones. Ahora, ¿dónde están ahora mismo las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Vuelvo a repetir, están en todas las naciones. Y yo aseguro que tú eres uno de ellos. Ahora, en Lucas 15, Yahshua HaMashiach habla sobre la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, en este caso Efraín, la casa de Israel, se fue, desperdició todo el dinero que le dio su padre y regresa, menciona, bueno, más bien hace un discurso ya en la mente: padre, he ofendido a Dios, al cielo y a ti. Pero el padre lo ve de lejos cuando llega a su casa, se acerca a él, lo abraza y le dice a los que le ayudaban al padre de familia: quítenle esas vestimentas viles y pónganle las vestimentas reales. Esa es la restauración, esas son las raíces hebreas. Ahora, quiero por favor que abran su Biblia en Jeremías. Es muy importante esta profecía en Jeremías 23. En Jeremías 23 dice así, en el verso 7 y 8, búscalo tú que estás ahora descubriendo tus raíces hebreas. Y quiero decirles una cosa: no hay raíces hebreas del cristianismo. Muchos predicadores predican, valga la redundancia, así, raíces hebreas del cristianismo. No hay raíces hebreas del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue inventado por el emperador Constantino en el año 315, en el Concilio de Nicea, guardando el domingo con nombres paganos,
fiestas paganas, entonces no hay raíces hebreas del cristianismo. Eso es muy importante aclararlo. En Jeremías 23, en el verso 7 y 8 dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El verso 8: sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia, ahí estás tú y ahí estoy yo, de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Entonces la idea es que Él viene y nos va a recoger por medio de sus benditos ángeles al toque del shofar, y nos va a reunir en Eretz, en la tierra de Israel. O sea que ya no nada más se dirá: vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel, los trajo de Egipto, sino vive Yahweh. Es decir, el verso 8 es para estos tiempos, la restauración. Ahora, tú no necesitas, al descubrir tus raíces hebreas, no necesitas abrazar el judaísmo, porque es otra religión. O sea, el judaísmo es otra religión hecha por los hombres. El Eterno no vino a crear judaísmo, no vino a hacer el judaísmo, no. Por eso recalco que no te dejes robar tu herencia hebrea. No he dicho que te dejes robar tu herencia judía, porque judías son los hermanos de la casa de Judá, sino que más bien no te dejes robar, por así decirlo, tu herencia hebrea. Ahora, esto que tú ves ahora se llama talit, el manto de oración. No es judaísmo. Esto no es judaísmo. Esto está en la Biblia. En Deuteronomio 22:12, solamente anoten la cita, dice: el manto con que te cubras. Los zipzip que nosotros usamos tampoco es judaísmo. Esto no es judaizar a la gente, es que tú guardes los mandamientos. Tú y yo guardamos los mandamientos del Padre Todopoderoso. Y los zipzip, estos que tú ves que representan los mandamientos, se encuentran en Números, en el libro de Números 15, verso 37 al 41. El Eterno quiere que veamos sus mandamientos. Ahora, cubrirse la cabeza en los varones no es judaísmo. Si creíste en Yahshua, eres un Cohen, es decir, mal traducido como sacerdote. En Apocalipsis 1, verso 6, dice que Yahshua, a todos los que creen en él, los hace Kohanim, mal traducido como sacerdotes. Todos los Kohanim, mal traducido como los sacerdotes, se cubrían su cabeza. No es una tradición, es un mandamiento. No es una tradición. Ahora, en la carta a los Corintios, y eso ya está ministrado en el canal de YouTube, Shalom 132, cuando Rav Shaul, cuando Pablo dice que el varón no cubra su cabeza, se refiere a que la cabeza de todo varón es Yahshua HaMashiach, y la cabeza de la mujer es su marido. Entonces, si dice no se cubran la cabeza, significa que no pongamos nada ni a nadie arriba de Yahshua. O sea, Yahshua es nuestra cabeza. A eso se refiere que no se cubra la cabeza. La cabeza de tu hogar es tu papá, por ejemplo, si eres joven, o tú que eres papá, y te bendigo desde acá, desde la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Tú eres la cabeza de tu hogar. Yo aquí soy la cabeza de la congregación. Desde luego, nuestra cabeza máxima es Yahshua HaMashiach. Los hermanos y las hermanas no me siguen a mí. Todos seguimos a Yahshua HaMashiach, pero el Eterno ha puesto autoridad. Ahora, cubrirte, hermano, nuevecito que eres, la cabeza es tu corona. ¿Cómo se reconocería que eres hijo del rey si no tuvieras cubierta tu cabeza? Si yo voy en la calle sin esta cobertura, me confundo con cualquier persona. Pero si yo voy en la calle con mi cabeza cubierta, la gente sabe quién soy. Soy hijo del Rey de Reyes. Igual tú, por eso es cubrirse la cabeza. No es una tradición. Ahora, guardar el Shabbat, y ahí voy a tocar algo muy delicado. Los días de reposo, es el Shabbat es una señal, es un pacto, es un mandamiento. Por lo tanto, se da testimonio
lo que está escrito en el Tanaj, que Elohim, Yahweh, Dios, Elohim, hizo los cielos y la tierra en 6 días, y que el séptimo día reposó. Quiero que abramos ahora sí nuestra Biblia en Éxodo 31, por favor. Y en Éxodo 31, en el verso 12, vamos a buscarlo todos. Éxodo 31, verso 12, dice lo siguiente: es decir, el Shabbat es para siempre. No es solamente para una época. En el Antiguo Testamento, como tú lo conociste, y que ahora se guarda el domingo, no, eso no existe. En Éxodo 31, verso 12 al 14 dice: mandó además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Entonces la idea en el verso 14 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque Kadosh santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá. Ahorita voy a explicar. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, cualquiera persona será cortada del medio de su pueblo. Ahora voy a explicar esto. Muere espiritualmente y después muere físicamente. Entonces, a ver, la casa de Israel, ¿quién es? Son los llamados gentiles, no es la iglesia cristiana. Que estén metidos en sí la casa de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel, en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, en las diferentes denominaciones, eso es otra cosa. Pero no es que sea la casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Judá y la iglesia cristiana, eso no existe. Por eso repito otra vez con mucho amor: no hay raíces hebreas del cristianismo. Eso es una mentira, porque el cristianismo es una religión creada por un hombre, el emperador Constantino. Ahora, en la Nueva Jerusalén solamente hay 12 puertas, y tiene cada puerta uno de los hijos de los hijos de los tiene un nombre de los hijos de Israel, de los 12. Entonces, a ver, no hay puerta para gentiles, no hay puerta para la iglesia cristiana. Tú lo que tienes que hacer es abrazar tus raíces hebreas, que es algo hermosísimo, volver a la herencia de tu padre, de nuestro Padre Celestial. En la Biblia encontramos todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta congregación Gozo y Paz, yo no puedo hablar de otras congregaciones, pero sí puedo hablar de esta congregación Gozo y Paz local y mundial. Solamente nos basamos a la Biblia, no nos basamos a ningún otro libro. Porque si nos basáramos a otro libro como el Talmud, la Mishnah, Gemara, que son recolecciones de lo mismo, el Zohar y demás, entonces se estaría abrazando una religión más, que es el judaísmo. Nosotros no necesitamos palabra de hombre. En la palabra del Todopoderoso encontramos todo. Yahshua está silbando, porque él es el sumo roe, es el sumo pastor. En el Salmo 23 dice: Yahweh roí, Yahweh es mi pastor. Entonces él está silbando, y quiero que vayamos todos a Zacarías, por favor, en Zacarías, en el capítulo 10 y en el verso 8. Búsquelo para que lo vean con sus propios ojitos. Descubre tus raíces hebreas. Tú perteneces a Israel. Tú que estás sintiendo algo, perteneces a Israel. No te dejes engañar y no abraces el judaísmo. No abraces otra religión, porque saldrías de una cosa y entrarías a otra, que es igual, religiones creadas por los hombres. En Zacarías 10, verso 8 dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, o sea, los he perdonado, los he comprado. Yahshua nos compró con su sangre preciosa derramada en el madero, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Hay un audio que le titulé El Silbido. Eso está en la página gozoypaz.mx. Entonces el Eterno es un pastor, y el pastor silba a sus ovejas. Él les silba a sus ovejas. Ahora, ¿por qué vienen las maldiciones? La maldición viene por no seguir la ley del Todopoderoso, por no seguir la Torah.
Vamos por favor a Jeremías para que ustedes mismos lo vean, y recomienda este video a muchos, porque mucha gente a nivel mundial está despertando. En Jeremías 6, verso 16, entonces vuelve a donde de nunca debimos de haber salido. Ahora es el tiempo de la restauración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 21, dice: porque es necesario que el cielo retenga, no dice reciba, retenga, leakef, retenga a Yahshua hasta la restauración de todas las cosas. Y esta es la restauración, que tú te restaures en tus raíces hebreas. En Jeremías 6, verso 16 al 19 dice: así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. O sea, el pueblo es rebelde, no quiere obedecer la Torá, la ley de Dios, para que se entienda. Puse también sobre vosotros atalayas, o sea, gente que avisara, que dijesen: escuchad al sonido del shofar. Y dijeron ellos: no escucharemos. Ahora el Eterno está hablando a través de muchos siervos, yo no soy el único ni el mejor, pero estamos hablando fuertemente sobre ello. El 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá, mi ley, mi Torá. Por lo tanto, es una cosa muy delicada. En el canal de YouTube Shalom 132 yo puse un video que titulé De vida o muerte. O sea, que esto no es una broma, es algo muy delicado. Aquel que no guarde el Shabbat no tiene el sello de Elohim, del Todopoderoso, de Yahweh. No tiene el sello. O sea, que aquel que no guarde el Shabbat no será salvo. Si a ti te han dicho otra cosa y tú ya estás sintiendo un llamado, qué bueno, guarda el Shabbat. Ahora, hay muchas congregaciones que se dicen mesiánicas, entre comillas, pero no guardan bien los mandamientos, no guardan la santidad, no guardan el recato. La mujer se sigue vistiendo con pantalón ajustado, con tacones y demás. Se pone el talit, que solamente le corresponde al varón, etcétera. Los varones no están circuncidados físicamente. Y entonces todo eso es un engaño también, porque todas esas personas, según la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Entonces es algo muy delicado. Si tú estás en un grupo de esos, salte rápido y guarda la Torá. Puedes decirle al que es tu pastor actualmente: oiga, yo siento que no estamos guardando bien la Torá, pero ¿sabes qué? Desgraciadamente tenemos la experiencia, tengo la experiencia, y lo digo para gloria de Yahshua Mashiach, que no están haciendo caso los que se dicen rabinos o pastores mesiánicos, no están haciendo caso al llamado. Entonces, por eso Yahshua dice: el que tenga oído para oír, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Ahora, las fiestas que están descritas en el libro de Levítico, capítulo 23, todas tienen que ver con Yahshua HaMashiach, todas tienen que ver con el Mesías, Yahshua. Decía yo en varios temas, Yahshua murió en Pesach. Estuvo 3 días en el centro de la tierra, la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. Yahshua HaMashiach mismo lo dijo, por eso lo he ministrado: si el grano de trigo no muere, ¿se acuerdan? Entonces la idea es que se guarde bien la Torá, porque en la Torá, en las fiestas, está decodificado quién es el Mashiach, quién es el Mesías. Yahshua resucitó en Bikurim, los primeros frutos. Dio su Espíritu Santo, su Ruach HaKodes, en una fiesta que tú conociste como Pentecostés, pero que realmente es la fiesta de Shavuot. Shavua quiere decir semanas, Shavua semanas, Shavuot semanas. Yahshua vendrá en una fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Ahí será la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los creyentes en Natsal. Eso es bíblico. Yom Kippur, en Yom Kippur bajará Yahshua a la tierra y hará juicio a las naciones. El juicio de las naciones será en Yom Kippur. En la fiesta de Sukkot inicia, es decir, Sukkot significa el milenio. Yahshua nació el primer día de Sukkot y fue circuncidado el octavo día de Sukkot. Todo tiene que ver con el Mesías. Recobra tus raíces hebreas pronto.
Al final, Yahshua reunirá a las dos casas de Israel. Todo eso está descrito en Ezequiel 37. Los huesos secos. Profetiza, hijo de hombre, y di: Espíritu, ven y sopla sobre estos huesos. ¿Vivirán estos huesos? ¿Quiénes son esos huesos? La Torah, el Tanaj, en Ezequiel 37 marca claramente que es las dos casas de Israel. Sobre todo la casa de Israel, perdón. En el libro de Oseas se habla perfectamente de las dos casas de Israel, pero sobre todo de la casa de Israel. Oseas fue enviado a la casa de Israel. El Eterno dio la orden que Oseas se casara con una prostituta, Gomer. Y Gomer quiere decir, pongan atención, quiere decir completo. De hecho, en el hebreo original, una de las palabras que Yahshua mencionó al decir consumado es, gritó Gomer, que quiere decir: por ti, prostituta Israel, he muerto y resucitaré para casarme contigo. En resumen, entonces es muy importante conocer las raíces hebreas. Estudia los audios del libro de Oseas en la página gozoypaz.mx. Estudia en el canal de YouTube Shalom 132. Ahí explico con puntos y comas el libro de Oseas. En este canal de YouTube Shalom 132 vas a encontrar mucho material, y todo el material es gratuito. Vas a encontrar links de varios libros. Todo es absolutamente gratis. Vas a encontrar la página Gozo y Paz, gozoypaz.mx, y vas a encontrar audio, sí, y escritos en varios idiomas de todos estos temas preciosos. En el canal de YouTube Shalom 132 hay más de 1600 videos, y en la página Gozo y Paz hay más de 1600 audios, y hay muchísimos escritos en varios idiomas. Tenemos un canal de YouTube para ti que estás descubriendo tus raíces hebreas, que se llama Gozo y Paz TV. Gozo y Paz TV. Tú lo pones así y las 24 horas puedes estar estudiando Torah con nosotros. Hay estudios completos de la Biblia, es decir, ya he ministrado desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por las cartas de Pablo, varios salmos, todo lo que son los profetas y demás. Recuerda, recobra tus raíces hebreas. Y no, repito por tercera vez, no hay raíces hebreas del cristianismo, porque el cristianismo es una religión creada por un hombre. No tiene nada que ver, no se dejen engañar. Cuando vino Cristóbal Colón, cuando Cristóbal Colón descubrió América, vinieron muchos judíos con él. De hecho, Cristóbal Colón no era genovés, él era judío. Muchas veces se le escapó, por así decirlo, poner su firma en hebreo y después la borró. De eso hay testimonio. Hay muchos historiadores que avalan esto. Cuando vino Hernán Cortés para la conquista a México, vino con muchos judíos. Muchos subieron, ellos eran judíos, hijos de los Benanusín, de los hijos de los forzados, o sea, aquellos que fueron forzados para convertirse al catolicismo, porque si no los mataban, los quemaban vivos en la hoguera, abrazados con la Torah, con la Biblia y con sus hijos ahí. Cosa terrible, ¿no? Ahora, de hecho, cuando llegaron aquí muchos a México, muchos corrieron rápido y se escondieron en las montañas. Y ahí están también la casa de Israel y también está la casa de Judá. Ahora, me han preguntado mucho sobre los apellidos sefarditas. De hecho, todo israelita no tiene apellidos. Tú, de hecho, debías de ser, no sé si te llamas, José, Yosef, Ben, hijo de Jacobo, de Abraham, no sé, etcétera. Ahora, los apellidos sefarditas fueron puestos porque si tomaban en la Inquisición a un judío y le decían: ¿cómo te llamas? Voy a poner un nombre con, por así decirlo, Shimon ben Levi, hijo de Levi, Shimon, hijo de Levi. ¿Aceptas el catolicismo? Te matamos, mátame, pero yo no acepto tu religión pagana. Y los mataban, los quemaban vivos en la hoguera. De eso hay testimonio, la historia habla de ello. Cantidad de libros escritos donde avala todo esto. A otro, vamos a suponer, lo tomaban y le decían: ¿cómo te llamas? Voy a poner el mismo nombre, Shimon ben Levi. Shimon, hijo de Levi. ¿Aceptas el catolicismo? Te matamos. Mátame. ¿O no me mates? No me mates, acepto el catolicismo. Lo hacían para guardar su propia vida y la de sus hijos. Pero ¿saben qué?
ellos seguían guardando el Shabbat a escondidas. A escondidas, porque era penado. Eran quemados en la hoguera, ya lo mencioné. Entonces, ahí vino el cambio de apellidos. El inquisidor 1 le decía al inquisidor 2. Este ya aceptó el catolicismo. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué hacía? Limpiaba la fuente en el pueblo. Ponle de la fuente. ¿Este qué hacía? Era, no sé, vivía cerca del río. Ponle del río. Apellidos de colores, rojo, blanco, etc. Yo tengo un paciente que se apellida Rojo. A veces me habla por teléfono y me dice: doctor Palacios, habla el señor Rojo, ¿me puede usted dar una consulta? Sí, señor Rojo, venga usted. Señor Rojo, a veces nos ponemos a pensar en los apellidos, el origen de los apellidos. Apellidos de animalitos: garza, cordero. Apellidos despectivos: cabeza de vaca, del corral, del toro, cerda. Apellidos, por ejemplo, de características del cuerpo: alto, chaparro, delgadillo, gordillo, barba, vello, ceja. Apellidos, por ejemplo, de características o de acciones de los hombres: saltos, brincos, carrera, etc. Apellidos de la naturaleza: cuevas, montes, etc., ribera y demás. Ahora, no todos los que tengan estos apellidos van a querer guardar la Torá. No todos, pero sí un número importante, no muchos, 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 no va a ser, según el Tanaj. Van a querer guardar la Torá. Apellidos con EZ al final, significa, EZ significa la palabra Eretz, que quiere decir tierra, pero no me refiero al globo terráqueo, sino Eretz, a la tierra de Israel. Eretz Israel, tú perteneces a la tierra de Israel. Eran como claves, por así, o más bien claves: tú vete por allá, tú vete por allá, tú vete por allá, corre rápido a los montes y ponte un apellido con EZ. Algún día sabremos que somos judíos, más bien hebreos. Entonces, no es judaizar. A ti te han dicho: no veas al doctor Palacios porque él judaiza. No, ya te ministré que esto no es judaizar. Esto tampoco. Los sipsip tampoco. Dejarme la barba es un mandamiento. Guardar el Shabbat es un mandamiento. Ahora, la idea es que tú vuelvas a Yahshua y su bendita Torah, descubriendo tus raíces hebreas. Y repito por cuarta vez: no hay raíces hebreas del cristianismo, eso no existe. Las malas traducciones de las cartas de Pablo, por eso les invito a ver en el canal de YouTube Shalom 132 la carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Romanos, Efesios, Filipenses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí explico realmente qué es lo que quiso decir Rashaul, llamado Pablo. Vean ustedes el tema Brit Milá, B grande, R, I, T, M, I, L, A. Brit Milá, que quiere decir el pacto de la palabra. Hay escritos, vuelvo a repetir, en varios idiomas. Ahora, repito otra vez, no se necesitan otros libros, no se necesita que tú vayas al judaísmo, pero tampoco es válido quedarse en la iglesia cristiana y guardar el disque del Shabbat y mencionar los nombres, porque el Eterno no quiere eso. En Apocalipsis 18, verso 4 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibís parte de sus plagas. O sea, no seas partícipe de sus pecados ni recibís parte de sus plagas. De la Iglesia Católica Romana nació la Anglicana con Enrique VIII. De la Anglicana, voy a poner varios ejemplos, la Presbiteriana. De la Presbiteriana, la Metodista. Después salió la Bautista. Quiero que sepan que la Bautista fue creada por Martin Luther King, quien fue masón. Testigos de Jehová por Russell Rutherford y Nork, que los tres fueron masones. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un tema, un título muy largo, ¿no? Por John Smith, también masón. Es decir, todo por la Católica Romana. Después nació la Iglesia Evangélica. De la Iglesia Evangélica se dividió en varias partes, hasta llegar hubo evangélicos conservadores y hubo evangélicos reformistas, y de los reformistas nacieron los pentecostales con sus diferentes ramas. Pero en la Biblia dice la madre de las rameras,
Y digo esto con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Todas son hijas de la Católica Romana. Yo soy médico y salgo a trabajar, por ejemplo, el domingo, porque para mí es día ya de trabajo, porque ya guardé el día de Shabbat, el de adoración, que es de viernes a sábado. Y para mí es muy triste pasar por un templo católico y ver que todos los católicos están ahí. Paso por un templo de testigos de Jehová, por un templo de mormones, por un templo de evangélicos, por cristianos libres, por pentecostales, etc. Y todos están orando, bueno, reunidos el domingo. Es algo muy triste eso, mientras deberían de estar guardando el Shabbat. Pero tú estás descubriendo tus raíces hebreas. Ahora, la Torá es eterna, es para siempre. En Hebreos 13:8 dice que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Hebreos 13:8. Entonces él no puede haber cambiado, él no cambió. Y decir, bueno, ya no va a ser el sábado, ¿sabe qué? Me equivoqué, ahora va a ser el domingo. Nunca dijo eso. De hecho, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar, para quitar la Torá y los profetas. Y en la Torá y en los profetas está el Shabbat. Ahora, en Santiago, que realmente su nombre es Jacobo, 1:17 dice que en el Eterno no hay sombra de variación. Él no varía. Su Torá es eterna y perfecta y para siempre. Eso dice el Salmo 19. No puedes seguir en tu religión o denominación y decir que se puede guardar la Torá. No, 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 no se engañen, por favor. Yo he estado orando mucho por ustedes. De hecho, vuelvo a repetir, por eso se filmó un video de vida o muerte. Tú le puedes poner así, de vida o muerte, canal de YouTube, Shalom 132, gozo y paz. Y ahí vas a ver cómo Roma cambió los 10 mandamientos. El primer mandamiento es adorarás a Yahweh sobre todas las cosas y realmente recordarás a Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces es algo muy dedicado. Ahora, escuchen bien este concepto que voy a dar. No hay un Israel espiritual y un Israel físico o de carne como tal. No, eso no existe. Literalmente tienes la semilla de Abraham. Literalmente tienes cromosomas de Abraham. Es algo que quiero recalcar acá hoy para este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo y todo ese bello grupo y los que vayan a creer en Yahshua y guardar su bendita Torah. Literalmente tienes semilla de Abraham. ¿Por qué? Porque fue una promesa del Eterno que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. El Eterno permitió que fueran exiliadas las 10 tribus para que estuviéramos en todas las naciones. El hecho de que una persona no quiera guardar la Torah es otra cosa, pero literalmente, por favor, eso grábatelo en tu mente. Tienes semilla de Abraham. Tienes semilla de Abraham. O sea, la semilla de Abraham está en nosotros, está en ti, está en ti, está en ti, está en ti, está en mí. Porque fue una promesa que hizo Yahweh, el Todopoderoso, a Abraham. Si piensas otra cosa, entonces estarías diciendo que Elohim, Dios, es mentiroso. Y eso sería una blasfemia. O sea, decir otra cosa es igual a blasfemar el nombre del Todopoderoso. Entonces te toca por bendición guardar la Torah, la ley del Todopoderoso. Quiero que veamos por favor el Salmo 16, el Salmo 16 en el verso 6. Salmo 16 en el verso 6, los espero para que todos lo leamos y nos regocijemos en el Espíritu de Yahshua Mashiach. Recuerda esto por favor. Literalmente tienes cromosomas de Abraham. Literal, eso es literal. Ahora, en el Salmo 16, verso 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, descubre tus raíces hebreas, guarda la Torah. Ahora, hay muchas personas que predican sobre raíces hebreas.
pero no guardan realmente la bendita Torah. Dicen, descubres las raíces hebreas, pero ¿de qué se trata descubrir las raíces hebreas? Bueno, sí, vengo de Abraham, pero no guardo la Torah. O sea, muchas personas predican sobre las raíces hebreas, pero no están poniendo el dedo sobre la llaga, es decir, poniendo puntos a las íes y diciendo las cosas tal cual son. O sea, no se puede decir, eres hijo de Abraham, descubre tus raíces hebreas y cumplir medio Torah o Torah con otros mandamientos. Eso es pecado. La gente no se salva así. Somos salvos por la sangre bendita del Mesías Yahshua. Y el Mesías Yahshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no se trata nada más de descubrir tus raíces hebreas. Y repito por última vez, no hay raíces hebreas del cristianismo. Eso es una mentira total de Satanás. No hay raíces hebreas del cristianismo. El cristianismo es otra religión más creada por los hombres. No hay ninguna raíz hebrea ahí. Así que yo te invito, soy el doctor Javier Palacios Elorio, pastor Roé de esta congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México, que guardes la bendita Torah. A ti te toca eso. Hemos puesto mucho material y repito, canal de YouTube Shalom 132, página gozoypaz.mx, Gozo y Paz TV, para que tú estés escuchando, la radio Sinjat Torah, Alegría de la Torah, a través de la página Gozo y Paz. Tenemos un grupo de ancianos aquí y de consejeros. Tenemos varios hermanos en otros países, tenemos pastores en otros países y demás, que si tú tienes dudas puedes hablar a esta congregación y nosotros te damos el número de otro pastor que te pueda ir guiando si estás cerca. Por ejemplo, tenemos congregación en Bakersfield, California, en New Jersey, en Orlando, Florida, tenemos en Miami también, tenemos en Chile, tenemos en Argentina, tenemos en México otros varios pastores, Roim se llama, y en otras partes del mundo. Ahora, tenemos hermanos que están consagrados en otras partes del mundo que aunque no sean pastores, te pueden ayudar. Pero yo te doy un consejo, tú que tienes hambre de la bendita Torah, tú que no te quieres ir al infierno sino al mismo cielo, con Yahshua HaMashiach cuando sea el toque de Shofar, y nos lleve primero a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Si tú escuchas más Torah en el canal de YouTube, Shalom 132, ves más videos o los escuchas, miles de dudas se te van a disipar. Decía yo que en el canal de YouTube Shalom 132 hay varios links y hay varios libros. Entonces tú puedes descargar los libros, estudiar ahí y te vas a gozar. Te vas a gozar y vas a gozarte de ser israelita, no judío. O sea, ¿por qué explico esto? Porque es muy importante la identidad. Cuando una persona no sabe quién es, porque judíos son los de casa de Judá y los bendecimos, y los israelitas somos todos la casa de Israel. Ahora, es muy importante esto, para que no se me vaya la idea. La identidad, ya lo he explicado. Yo como médico trabajé muchos años en urgencias, en varios hospitales. Y entonces lo más grave es cuando una persona no sabe ni quién es, que llega después de un choque automovilístico, el Eterno reprenda eso en el nombre de Yahshua Mashiach, y le preguntamos, ¿quién es usted? Y la persona no sabe. ¿Cómo se llama? Y no sabe. ¿Dónde estamos? ¿Sabe usted dónde está? No sabe. ¿Qué día es hoy? Y no sabe. No hay cosa más terrible que eso, no saber quién es. La identidad es algo que todos buscamos. Y tú ya la encontraste. Eres hebreo. Literalmente tienes la semilla de Abraham. No es Israel espiritual. No hay eso. El Israel es físico totalmente. Tribu de Judá con Benjamín, los levitas, y desde luego las 10 tribus perdidas, que vuelvo a repetir, no están perdidas. Tú eres parte, yo soy parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. O vamos a suponer que eres hijo de los forzados, o sea, de la casa de Judá, judíos convertidos al catolicismo por fuerza y después descubriste tus raíces de hebreas. De todas maneras, estábamos perdidos.
Y ahora, por la inmensa misericordia del Todopoderoso, hemos recobrado, gracias a Él, a Yahshua, nuestra identidad. Lo he ministrado en otros videos y con esto termino. Mucha gente a nivel mundial está como despertando de un sueño letárgico, de un sueño, y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué guardo el domingo si aquí en mi Biblia dice que es en Shabbat? Aquí están las fiestas del Todopoderoso. Su nombre es Yahweh, quien es Yahshua. Él es el Ruach HaKodesh mismo. No hay Trinidad. La salvación es por gracia. Todos han sido salvos por gracia. Pero eso no me excluye de que yo tenga que guardar la Torah. Y entonces la gente está despertando por millones. Por millones. Escucharon bien. El tiempo final está. Yahshua dijo, ¿quién es Yahweh?, que él enviaría al profeta Elías para que fueran restauradas todas las cosas. Eso está en Malaquías, lo hemos ministrado. Pero ¿realmente el profeta Elías va a venir? Voy a aclarar eso de una sola vez, de una buena vez. El profeta Elías, ya lo ministré cuando hablé de los dos testigos, no va a venir. ¿Qué dijo Yahshua que enviaría al profeta Elías? Porque si ustedes recuerdan, hay una ministración en el Evangelio, en la besora de Marcos, con que dicen, no es necesario que venga Elías. Y Yahshua les dijo, de cierto los digo que ya vino Elías, hicieron con él todo lo que quisieron. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Pero entonces, ¿qué es que venga el profeta Elías? Para que fue, vamos a leerlo si gustan, por favor. Vamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Pacto, para que se entienda. Y aquí dice en el 4:5 de Malaquías, los espero. Y entonces vendrá la Geulah Shelema. En hebreo quiere decir la redención total. Geulah Shelema, la total redención. Dice en Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías, Eliahu, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es eso? ¿A qué se está refiriendo aquí? Vino Juan el Bautista. Hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Por qué? Él tenía un propósito como Elías. De hecho, vistió físicamente como Elías. Cuando dice Yahweh a Moisés, a Moshe, Yehoshua, Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida porque tienen un espíritu diferente. Quiere decir, la voluntad para hacer las cosas. Tienen voluntad para servirme, dice Yahweh. Entonces, el hecho de que venga el profeta Elías significa que él enviaría eso, la voluntad para hacer las cosas. Y después vamos a hablar de cosas más profundas. Yo estoy seguro, amados hermanos, amigos que nos ven, amigas que nos ven, que en breve, no falta mucho tiempo para que los 144,000 entren en acción. Y en el Vaticano pronto va a haber mucha noticia. Lo vamos a ver, porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Así es de que él mandaría al profeta Elías su voluntad para hacer las cosas. Pero realmente se está haciendo voluntad, se está haciendo su voluntad. En congregaciones pseudo-mesiánicas, donde se vive una Torah light, que eso no existe, ¿verdad? Hay Torah, hay ley del Todopoderoso. Entonces la Geulah Shelema vendrá, o sea, la redención total está a punto de venir Yahshua. Antes tiene que salir el anti-Mashiach. Pero en el caso tuyo, ahorita, recobra, toma tus raíces hebreas. Tú eres Israel, no te dejes engañar. Que el Eterno te bendiga, y ya me irán pasando las preguntas que tienen a través del chat para que yo vaya dando contestación en breves videos. Que el Eterno les bendiga, y voy a hacer una oración con lo que marca, no el judaísmo, hermanos, amigos, amigas, sino la Torah. Me voy a poner el talit porque esto marca la Torah, no el judaísmo, no es un ambiente judío. Lo dice la Biblia. Bendito eres el Ojim, Rey del Universo. En el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, Lito Halohim, Al Judge Shemaim, Titelim, Titelotes, Rahakotes, Beshengado Yahshua Mashiach. Por favor, abre las ventanas de los cielos
y dales mucho fuego de tu bendito Ruajacodes a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos y amigas, Javerín, Javerot, que están viendo este video, y que ellos descubran sus raíces hebreas, porque ellos son simiente de Abraham. Voy a bendecir al pueblo en general, como marca la bendita Torah. También esta bendición no es judaísmo. Aquí no guardamos judaísmo. Porque ustedes me dirán, bueno, ¿usted por qué está vestido así? Porque lo marca la Torah, no el judaísmo, hermanos. Llevaré jeja donan Yahweh, beshmereja yeronan Yahweh, panabeleja bijuneja isa donan Yahweh, panabeleja bijuneja beasheleja shalom. Beshengado yasho moshigeno todagabá, omen beomen. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos en Shabbat. Shalom.